Bueno amigos, hoy hemos salido a caminar cerca de mi casa. De hecho estaba por allá lejísimos. Ahí está el buen Bruno. Y nos espera un poco de subida todavía. Y hoy quería compartirles un poco sobre el proceso, ¿no? Porque muchas veces nosotros tenemos objetivos, tenemos metas, tenemos cosas que queremos hacer o cosas que queremos aprender, pero queremos a veces que sea inmediato, ¿no? Como que no queremos pasar por ese proceso de aprendizaje para poder llegar a eso. Madre, me estoy muriendo. Y bueno, acá ya está más tranquilo. Y bueno, me estaba acordando del otro día. Ese le voy a saltar al Bruno. Quieto. Ya. Que sea libre, ¿no? Me estaba acordando el otro día que iba en un taxi. El señor del taxi me conversaba que a él le gustaban las motos. Que desde muy joven había empezado en eso de las motos. Me venía contando justamente de que había empezado, por ejemplo, con una Pasola, ¿no? Con una moto Vespa. De esas chiquititas, antiguas, que son súper chéveres. Y de ahí él fue cambiando, fue teniendo motos con mayor cilindraje. Fue teniendo motos ya más caras, más altas, que eran un poco más complicadas de manejar. Hasta que ya se compró de esas motos súper chéveres, ¿no? De carreras y todo eso, con un cilindraje súper alto, que ya coges las curvas así de ladito. Y pues nada, me dijo, brother, pucha, es que si tú, por ejemplo, quieres empezar en este mundo de las motos o en cualquier cosa, tienes que empezar desde abajo, ¿no? Pero desde abajo a veces lo interpretamos como que empezar desde la nada, ¿no? O sea, si es que puedes empezar con ventaja, todo bien, muy bueno. Pero a lo que él se refería era que al empezar desde abajo, quería decir empezar, o sea, con pasos pequeños. Sí, porque, o sea, de no saber manejar, por ejemplo, ni bicicleta, te vas a ir a estar comprando una moto, esas de carreras, un cilindraje súper alto. O sea, te vas a matar. Te vas a matar, ¿no es cierto? Entonces, él me fue contando un poquito de cómo era su proceso, cómo fue aprendiendo a manejar moto, cómo fue cogiendo más técnica, más habilidades, para luego, o sea, no tener inconvenientes cuando ya llegue el momento de manejar la moto grande, ¿no es cierto? Creo que los perros hacen esto cuando necesitan sanar algún dolor o algo así, no creo que debería llevarlo al veterinario. Pero bueno, solo venir acá mucho con Bruno, me encanta este lugar. Cuando hay el cielo despejado, por allá se sabe ver algunos nevados, por ahí sabe estar el Cotopaxi, por allá los Ilenizas, el Antisana, el Cayambe. Sí, nevados muy muy chéveres. Estamos bordeados de nevados acá en Ecuador. Pero bueno, sé venir acá cuando necesito pensar un poquito, cuando quiero pegarme una caminatita medio larga, así de una hora, cuando necesito un poco de conexión con la naturaleza también, ¿no? Porque bueno, no es así naturaleza que digamos, pero es menos pueblito, menos ciudad y más tranquilidad, ¿no? Igual por allá está el aeropuerto. Entonces, me gusta venir acá también a visualizar un poco los viajes que voy a hacer. Y igual, a que Bruno haga de las suyas.
Como paréntesis, les juro que me encanta la estabilización de esta cámara, es increíble. Bruno. Pasa, 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 pasa. Corre. Corre, 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 corre. Brutal, ¿eh? Brutal. Bueno, entonces me ocurrió esta parte de contarles sobre el proceso, porque se me ocurrió en YouTube empezar a buscar sobre blogs, qué tipo de blog me gustaba como que para hacer. Y hay tantas cosas, y hay cosas maravillosas, y hay creadores de contenido increíbles que, bueno, o sea, me identificaba con unos, no me gustaba mucho lo de otros, pero igual sacaba ideas y todo eso. Pero es como que estaba buscando empezar teniendo ya todo hecho, como que si tuviera un canal de 100,000 seguidores, ¿no? De miles de seguidores. Y me di cuenta que tiendo mucho a hacer eso, o sea, esa parte de que todo esté perfecto para empezar a hacerlo. Sí, de que todo esté planeado. Ay, ay, ay. Y no, pues a la final decidí empezarlo, o sea, empezarlo. Ya lo iré puliendo en el camino, pero la cosa sería empezarlo, ¿no? Y una de las cosas que también quiero, sinceramente, lograr con esto es, no sé por qué, pero quiero tener la plaquita de los 100,000 seguidores, ¿no? Es algo que quiero tenerlo. Y obviamente, a través de esto, ir puliendo mis habilidades de edición, de video, hasta que me patea el Bruno. Y poder ir mejorando en ese aspecto audiovisual, ¿no? Entonces, eso, amigos, creo que si quieren empezar algo, no esperen a que sea el momento perfecto, no esperen a que todo se alinee para que pueda estar todo perfecto y ustedes lo puedan hacer, sino más bien tomen acción ahora mismo, ya lo irán puliendo en el camino, porque lo importante es que sigan ese proceso, ¿no? Que lo entiendan, que lo respeten y que lo disfruten, sí, porque igual ahí van a ir aprendiendo muchísimas cosas. Y eso sería.